El director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodolfo Benítez Berzón, en conversaciones con la prensa, compartió detalles de la intensa agenda que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez desarrollará esta semana en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. 7 días que calificó de especiales para la diplomacia internacional, pues se dan cita en esta ciudad estadounidense representantes de los 193 Estados miembros de la ONU para discutir temas de elevada trascendencia para el mundo y adoptar decisiones de altísima relevancia. Durante esta semana va a tener lugar lo que se conoce como el debate general de las Naciones Unidas, que comenzará mañana, martes 19, y se extenderá hasta el lunes 26 de septiembre. En el cual intervienen un gran número de líderes internacionales, los máximos representantes de los estados, exponiendo las opiniones y prioridades nacionales de sus respectivos países. Nuestro presidente va a intervenir mañana en el debate general, es decir, en la jornada inaugural del debate. Va a ser el sexto orador de la jornada de la mañana, un lugar privilegiado. Y allí no solo intervendrá y llevará el mensaje como representante de Cuba, sino también en su condición de presidente del Grupo de los 77, la agrupación más amplia, diversa y representativa de concertación que existe, y de la cual Cuba ocupa actualmente la presidencia. Se trata de 134 naciones que representan más de 2/3 de la membresía de Naciones Unidas y donde vive el 80% de la población mundial. Es importante destacar que durante el debate general estamos previendo que un alto número de líderes y otros representantes de los diversos países en sus discursos hagan menciones explícitas de denuncia y condena al criminal bloqueo que se impone contra Cuba y a la arbitraria e injustificada inclusión de nuestro país en la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. De hecho, estamos aspirando a que este año las menciones de condena y denuncia al bloqueo estén entre las menciones más frecuentes de los discursos que se van a registrar en el debate general de la Asamblea. El diplomático precisó que con anterioridad a la sesión de la Asamblea General, el mandatario cubano participará en la sede de Naciones Unidas en la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente anunció que el próximo miércoles 20 de septiembre, Díaz-Canel estará presente y hablará en el diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo, y ese mismo día, en horas de la tarde, el jefe de Estado antillano intervendrá en la cumbre de ambición climática y en la reunión de alto nivel sobre prevención y respuestas ante pandemias. Esta semana será de una altísima intensidad en la actividad diplomática, podríamos decir frenética, habida cuenta la gran cantidad de reuniones que van a tener lugar. Por tanto, la sede de Naciones Unidas en Nueva York será en estos días la capital mundial. Entre los múltiples eventos de alto nivel que tendrán lugar esta semana, yo identificaría entre los más relevantes a la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que comienza hoy, se extenderá hasta mañana. En el año 2015 la Asamblea General adoptó la Agenda 2030. Es una agenda que identifica 17 grandes objetivos para cumplir a más tardar en ese año 2030. Es decir, la Asamblea se dio a sí misma un periodo de 15 años para la implementación de esta agenda. Estamos justamente en la mitad de ese periodo. Por tanto, la cumbre hará un balance de qué punto estamos y se adoptarán decisiones con relación a la implementación de la agenda. Cualquier evaluación honesta de la situación actual concluiría que el escenario es realmente desolador. Al ritmo que vamos, y esto es una conclusión no de Cuba, sino del secretario general de Naciones Unidas, no será posible cumplir para el año 2030 ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen temas tan relevantes como la eliminación de la pobreza o acabar con el hambre en el mundo o garantizar una salud y educación adecuada para los seres humanos. Nuestro presidente va a intervenir en esa cumbre, tanto en capacidad nacional como en representación de los 134 naciones del Grupo de los 77, y va a presentar propuestas concretas para revertir ese preocupante curso trayectoria de los acontecimientos.
El presidente cubano, comentó Rodolfo Benítez, aprovechará su estancia en la sede de la ONU para sostener reuniones bilaterales con otros líderes mundiales, con el fin de potenciar, dijo, las relaciones políticas y diplomáticas de la Revolución Cubana a nivel internacional. La asistencia de nuestro presidente a esta sesión de la Asamblea también permite establecer diálogos, intercambios con múltiples líderes de otros países, fortalecer las relaciones con todos los países. Y esto también es una evidencia del fracaso estrepitoso de la política de Estados Unidos dirigida a aislar a Cuba de la comunidad internacional. Realmente lo único que ha quedado aislado son los Estados Unidos, en particular su política de hostilidad y bloqueo contra Cuba, que prácticamente nadie apoya. En estos momentos Cuba tiene relaciones con 194 países y es parte de todas las agencias y organismos del sistema de las Naciones Unidas. La presencia también del presidente Díaz-Canel en Nueva York, que tiene lugar inmediatamente después de concluida la cumbre del Grupo de los 77 en La Habana, le permitirá exponer ante la comunidad internacional los principales resultados de la cita en Cuba, en particular las decisiones adoptadas respecto al papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el contexto de los retos actuales del desarrollo. Una intensa y apretada agenda del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez esta semana en la Organización de Naciones Unidas, a las que se le unirán otras actividades en Nueva York, ciudad que por estos días, como bien expresó el diplomático cubano, se convierte en la capital del mundo. Desde Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.